Y yo dije, ay, es, es mi Uber porque era un Nissan Versa. Y yo siempre checaba las placas por, por lo mismo de seguridad. Pero esas veces no coincidieron las placas de la plataforma. Quería vomitar, pero me daba miedo de vomitar y si me fuera a golpear. Pues estaba toda pues, desvestida, así. Bueno, pues sí, ya con la ropa rasgada y todo. Yo acabo de terminar con mi novia y ella me engañó con, con mi amigo, mi mejor amigo, que era DJ. Y no, pues tú estás pagando por todo, por todo eso, porque las mujeres son bien putas. Con la policía, la policía nunca llegó. Había marcado una ambulancia, la ambulancia nunca llegó. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro con una amiga, ya tiene mucho tiempo que no la miraba. Aquí estoy con mi amiga Osiris Méndez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Un gusto verte. No, pues también aquí irá visitando pues tu ciudad, Guadalajara. Muy bonito. Ah, ok. Oye, pues bueno, eh, aquí nuestra amiga Osiris Méndez, eh, no es youtuber, eh, bueno, es modelo nada más, pero tiene una historia que nos quiere compartir. Eh, ¿Hace cuánto tiempo compartiste esta historia? Hace... hace dos años ya. Ok, hace dos años nuestra amiga subió un video a YouTube donde estaba pues, relatando una mala experiencia que tuvo con un chofer de Uber, Uber falso. Eh, la intención de este video es que pues nuestra amiga nos va a contar ese, pues, lo que ella contó, ¿no? Nos lo va a contar y pues para que ustedes sepan, alguna chica por ahí que, pues, que no les pase a ustedes. Ahora sí, amiga Osiris, pues te dejo el micrófono abierto para que tú nos relates lo que pasó. Bueno, eso ya pasó hace dos años más o menos. Eh, fue en julio, mmm, 26 de julio. Eh, bueno, yo trabajaba en un antro como hostess. Yo todavía había trabajado desde muy pequeña. Y pues bueno, fue un día normal laboral. Este, pido, siempre pedía Uber para el regreso a mi casa. Yo agarro la aplicación, pido un Uber. Y ya, pues ya, para irme a mi casa. Este. Me marcaba que estaba a dos minutos, que era un Nissan Versa. Y bueno, yo salgo, y en cuanto salgo, un. Chofer me hace así como, que Y yo dije, ¡ay, es, es mi Uber! Porque era un Nissan Versa. Y yo siempre checaba las placas por, por lo mismo de seguridad. Pero esas veces no coincidieron las placas eh, de de la plataforma con las del, del otro conductor entonces me dice ay este se está trabando Uber y ya habían varias veces que me tocaba que si se trababa el Uber y no 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 agarraba pues la señal me dijo ahorita te van a salir bien las placas y todo y yo pues con mucha confianza como él me hizo sentir pues yo me subí no pasaron ni cinco minutos en cuanto eh, empiezo a dar vueltas mmm, bueno, tenía que dar una vuelta en U, y, y yo pues le digo, oye, pues no era por aquí, le dije, ¿sabes qué? Mejor ya déjame en donde me recogiste, o bájeme aquí, y él me quita mi teléfono y me dice, no, ¿sabes qué? Este, mira, ahorita te va a cargar, es que no me, no me manda el mapa bien, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Dame mi teléfono, este, se lo agarro, y yo ya, dije, algo presentía que estaba mal, entonces yo tenía un eh, ya había platicado con mi papá de que bueno él me había dicho de que cualquier vez que estés en peligro te sientas en peligro mándame tu ubicación en tiempo real y yo voy por ti y pues lo primero que hice es mandarle la ubicación a mi papá en tiempo real en cuanto yo mando esa ubicación ya estamos parados en Providencia a unas cuadras de mi ex trabajo y pues bueno ahí es cuando empieza todo eh, él se para y azote el volante y me empezó a decir no, ya valiste verga, dije tu puta madre, un buen de groserías. Este me dice sí, haces este un falso movimiento, vas a valer verga, este me estaba amenazando, no puedo olvidar su cara de loco, dije, no mames, o sea, me asusté tanto, yo pues hice las manos así y le dije, ¿Sabes qué? Pues dije <laughs> agarraba, porque me dice, dame tus cosas, eh, tarjeta, celular, todo. Y yo, pues, ten, o sea, toma, este yo tratando de estar calma, le dije, ten, agarra todo, le dije, solamente déjame bajar, cuando veo, pues, estaba el seguro para niños, entonces el de que no, este, a ver, espérate, y ya empieza a pedirme el número de mis tarjetas y todo, se lo doy, y me pide la clave en mi teléfono, de repente yo ya estoy en shock, yo no recuerdo la, la clave de mi teléfono, entonces me empezó a decir, pinche morra pendeja, como no te acuerdas de tu clave, no mames, y, y, y pues me estaba así como saturando de muchos insultos y amenazas, entonces eh, pues yo ya quedo como en shock, y en eso pues él me empieza a revisar como para que no tuviera un arma, o no sé, con algo de defenderme, me empezó a toquetear, este... se pasa a la parte de atrás de de del coche y pues bueno me empiezo a hacer muchas preguntas de que quién era, este qué hacía en, en ese lugar y yo le decía de que pues ahí trabajaba, eh, me pidió mi identificación para ver dónde vivía y todo pues se cuenta que la identificación yo la tenía atrás del teléfono, pero pues yo le dije, no, pues es que no la tengo. Pues, ¿cómo entraste? Y yo, pues es que fui a trabajar. la traías en la funda. La, ajá, la traía en la funda. Eso, ajá, eso me, me hizo como también, este, pues no se le iba a dar. Me hizo un favor para que no supiera dónde viviera. Bueno, el punto es que se pasa para la parte de atrás y ya, pues, eh, se empieza a bajar los pantalones. Eh, se los deja a mitad de, de pierna. Y, pues, ahí me pide que le haga sexorial oral, perdón. Y pues yo saca de una, pues y le iba así que oye, pues no. Pero él así de que no mames, pues si no lo haces, pues te va a cargar la verga. Entonces dije no, pues ya de una vez, este, lo voy a hacer. Yo hice todo lo que él me pidió que hiciera, porque tenía mucho miedo a que me fuera a golpear, porque estaba muy agresivo, este, o, o que de verdad pues pasara a mayores. Entonces, yo la verdad tenía mucho asco, eh, estaba muy asustada por dentro, estaba, como digo, o sea, en shock total. Y bueno, le empiezo a hacer sexo oral y ya después eh, me comienza a violar. Este, estuvo fuerte toda esa situación porque pues me lastimaba, en lo que me lastimaba eh, me, me decía de groserías, me amenazaba. Mm, yo no lloraba por miedo a que me fuera a decir algo porque me decía, no, va, no, vayas, a, no vayas a llorar, que te estoy haciendo un favor, estoy, es porque eres bien puta, eh, yo acabo de terminar con mi novia y, y, y ella me engañó con, con mi amigo, mi mejor amigo que era DJ. Me empezó a contar cosas en, en todo ese tiempo del acto, entonces yo estaba bien sacada de onda y me dice no pues tú estás pagando por todo por todo esto, porque las mujeres son bien putas que sabe qué? entonces pues sí este me, me violó o sea ¿Pero él, él ya te tenía ubicada eh, la verdad no sé eh, yo como mencionaste que te dijo esto de que te lo mereces porque eres bien sí ¿no? o sea no sé porque también a varias amigas de mi círculo social ya las seguía pero a mí no me parecía que me siguiera a mí, porque yo después chequé todo eso, pero ya tenía ubicada a varias este, chavas y aparte yo nada más no había sido la única. Después de todo eh, supe que, que hay cuatro carpetas este, ya por, por cerrarse y hay como 20 víctimas y como 35 que se pusieron en contacto conmigo mandándome fotos de que voy a decir es, es este esta persona este a mí también me hizo lo mismo pero a otras chavales les fue muchísimo peor o de que las golpeó entonces bueno ese es otro tema pero bueno este empiezo a violarme y termina perdone ¿eh? es que de verdad la verdad no el video que subí que muchos ya lo vieron yo yo no tuve como las fuerzas para volverla a ver. Este, entonces, pues pasé esos dos años ya. Pero bueno, este, seguimos. He terminado de, de violarme. Y, y ya, pues para eso me sigue pidiendo mi clave de teléfono. Y, y yo, pues, no sé para qué la quería, pero yo ya no la recordaba. O sea, según yo sí le estaba dando la correcta, pero ya mi, mi mente, o sea, yo estaba que me estaba desmayando, me sentí así, pues, asqueada y choqueada y con mucho, mucho miedo, o sea, recuerdo y, y yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a salir de aquí? Entonces, como vi que esta persona sí, bueno, sí estaba enferma y me contaba cosas muy raras, pues, yo lo que hice, pues, fue seguirle, pues, el juego de que, ah, este, no, pues, qué mala onda que, porque me seguía contando lo de, de su novia y así, ¿no? Pues qué mala onda que, que pues pasó esto y así, me dijo, no, sí, ¿verdad? O sea, yo tratando de entablar una conversación con él para ver cuál iba a ser pues mi próximo acto o el de él, o sea, ahí tenía que ser pues muy inteligente, porque si me ponía a la defensiva o me iba a golpear o me iba a dar un plomazo, como decía, un bajazo. entonces yo ya, no sabía, yo ya no sabía qué esperar si ya me había hecho todo eso. Entonces... Pues no sé si se podría decir que usé la psicología inversa, no sé qué fue lo que hice, pero traté de estar tranquila con él, conversar, pero por dentro yo, yo, yo me moría de miedo. Entonces me dice que me va a dejar unas cuadras este, donde me recogió, pues para que yo me vaya, para que me vaya allá. Este, para eso yo ya no tenía nada de mis cosas, él me robó todo, no tenía ni teléfono, no tenía nada. Entonces yo dije ah ok ya terminó aquí ok ya pasó ya me ya me rojo ya me viola, entonces me va a dejar entonces este empezó a dar vueltas por todo lo que es Providencia como para tratar de despistarme yo no sabía ni por dónde estábamos eh, no sé por qué calle estábamos pasando ni, no alcanzaba a leer porque el vidrio está de verdad muy oscuro muy oscuro entonces, yo nada más estaba esperando a que llegara mi papá y si le habrá llegado la ubicación, yo no alcancé a hacer nada ya. Entonces, pues yo ya quería que llegara. Para eso, se para en otra ubicación. Eh, recuerdo que estaba un botanero 21 y un parque, entonces nos paramos como en otra ubicación afuera de una casa. Y, y ya, yo pensé que me iba a dejar ahí, pero pues no, este, otra vez me. Se para y me dice, no, todavía no he acabado. Entonces me hiciste para allá y, y yo pues me hago como a un lado y él se pasó otra vez a la parte de atrás. Pero para, para eso yo ya estaba así que no sabía qué hacerme. Yo solamente recuerdo que me daba vueltas la cabeza, este, quería vomitar, pero me daba miedo de vomitar y si me fuera a golpear, este pues, estaba toda, pues, desvestida, así, bueno, no desvestida completamente, pero, pues, sí, ya con la ropa rasgada, ya todo. Entonces, este, pues, sí, se pasa, pues, para atrás, eh, me veo que lo vuelva a hacer sexo oral, pero, de verdad, lo hice, pero yo ya estaba a punto de vomitarme, entonces, pues, me quito, y ya, pues, como que él se enoja y me dice, a ver, no, y me pone así contra... Contra el asiento de, de atrás, usaba o espaldas, y empieza ya, y, y ahí ya es donde me está lastimando, pues porque no, no estoy pues, ni lubricada, no nada, entonces, pues sí me dolía. Entonces, este lo hacía ya ni siquiera como por placer, o sea, le gustaba gusta lastimarme, este y termina, eh, bueno, en eso este, me empieza a violar así espaldas. El sujeto tan concentrado en lo que estaba haciendo, pues se le cae mi teléfono. Entonces, pues yo solamente así, pues jaló la mano, no sé cómo le hice, que lo, lo agarré, o sea, el teléfono, sin que él se diera cuenta porque él estaba bien entrado, y pues me lo puse abajo del pecho y pues en lo que él estaba, pues, centrado ahí en lo que me estaba haciendo, pues yo traía así el teléfono, pero yo vi que mi papá ya me estaba marcando y ya tenía varias llamadas perdidas. Entonces, pues, este, trataba de que el teléfono no sonara tanto, se está en vibrador, pero pero para que no se fuera a escuchar, yo tenía mucho miedo y, y ya, pues o sea, yo ya lo quería tener conmigo. Entonces, este, pues bueno, termina de, de violarme, ella cula, este en pues en la espalda, en todo y yo lo que hice fue agarrar el, pues, su semen lo que pude este limpiármelo dije pues por si salgo de aquí o sea esto no, no se va a quedar pues así entonces para tener algo porque fue fue muy inteligente con todo lo que hizo porque ya tenía un modo operandis este cómo trabajaba entonces sabía que no, no se tenía que venir adentro este tenía que limpiar todos los rastros que me dejó me, me limpió con papel higiénico y dejó unos papeles este en el coche que, que después fueron como evidencia pero pues bueno este era muy inteligente con todo lo que estaba haciendo en, entonces yo dije ok terminó de, de, de violarme todo yo ya sí estaba out, eh, no me podía ni, 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 ni sentar en, en el carro, estaba toda lastimada, eh, estaba toda desvestida. Y, y él me empezó otra vez a amenazar, y no, ya liste verga, y puras cosas este, pues, feas de que no, y te voy a encontrar, y si tú dices algo. Este sí te va a matar, ya sé quién eres, porque pues me empezó a seguir, o sea, al principio me pidió mis redes sociales de que mi Facebook y mi Instagram, como para ubicarme, entonces ya te empecé a seguir y cualquier movimiento que hagas o así, pues ya valiste verga, ya sé dónde trabajas, este, y ya es, y ya después como que se calmaba y ya me, ya me dice así que oye, ya si quieres vístete pero le cambiaba el estado de ánimo. Súper diferente, no, sé si qué, ya, ya vistete Entonces yo, yo me empecé a vestir y después me, me decía historias súper random que venían de su cabeza: de que no, pues yo soy piloto y mañana viajo a Monterrey y, y yo gano mucho dinero. Este, al igual, pues si quieres volver a coger, o sea, como si yo hubiera querido, me dice: este, te puedo dar 30 mil pesos o lo que tú quieras, este pues para, para acá y de donde de repente me saca su, su pacota de, de 500. Y dije, no mames, pues qué pedo, o sea, me, me estaba sacando de onda. Entonces, yo, yo le decía, no, sí, este, pues ya vemos después. Yo espero seguirle pues la corriente, y dije, no, es, o sea, no sé. Y, y después me empezó a decir de que no, y, y ya después se cambiaba su, su estado de ánimo, y me dijo, no, pero ya valiste verga. Ya valiste verga, amigo. ahorita voy a traer a dos amigos, este, y todos te vamos a coger. Y no, y ahorita te voy a llevar, vas a ver. Y me estaba amenazando, entonces yo ya estaba así, pues totalmente pues, asustada. Entonces dije, no, me va a traer a más personas, no sé a dónde voy. Y mi papá no llegaba, o sea, eso pasó en el transcurso de una hora. Entonces mi papá no llegaba, es, yo estaba muy asustada. En eso. Pues yo me cambio y todo empieza a dar otra vez vueltas y vueltas y vueltas y nos paramos por una calle de ahí de, de Providencia y estábamos en un alto y en eso llega un, la camioneta de mi papá y mi papá tenía unos amigos pues atrás este y mi papá baja el vidrio y él tenía el vidrio como así eh, que se le vean los ojos pues entonces mi papá este le grita bájate cabrón y este güey de que quién eres y que te bajes, hijo de puta madre, ya valiste también verga y, ¿sabe qué? y se empezaron ahí a, a gritonear y el güey pues sube el vidrio rápido, o sea, piensa rápido y, y empieza a avanzar y, y en eso empezó a chispear. Entonces eh, yo nada más íbamos a una velocidad pues, extrema y yo nada más sentía que cómo se derrapaba eh, el carro la verdad yo tenía más preocupación de mi papá por dije no voy a tener un accidente por estarnos persiguiendo este pero ya no ya no tenía o sea yo por suerte no me desmayé no nada y él me empezó a decir de que no y tú qué necesitas a esa persona que está en la camioneta Y yo no 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 sé quién es no es que si sabes quién es neta te voy a matar aquí y me agarraba y te voy a matar y yo no es que no sé ni quién es y, y yo me quedé en esa, en esa posición de que no, no sé de quién es, no sé quién es. Y pues estuvimos, mi, bueno, se hizo una persecución, este, no sé cuántos minutos. Y hubo un momento que ya por ahí por el centro este, perdimos a mi papá. Entonces nos paramos y me dicen, no, ese, ese loco y que sabe qué me está persiguiendo y no sé quién es. Y me volví a preguntar, ¿y tú sabes quién es? Y yo así que no, pero ahora ya más tranquilo. Entonces yo ya dije, no, o sea, no sé qué, qué puedo hacer. Entonces me dice, no, ya ya te voy a tener que bajar aquí. Y yo, ah, ok. Y de mi dinero que me había robado me da como 100 pesos, no no recuerdo muy bien. Me dice, ten para que tomes un taxi, de aquí te voy a estar viendo. Y conste donde digas algo, porque no mames, está bien te el carro y te mate y cosas así. Y yo así que no, no está bien. Y en cuanto yo ya me, quedé, me iba a bajar, pues en eso llegó mi papá por detrás en la camioneta. Entonces yo ya no pude ni tuve el tiempo de bajarme. Otra vez hicimos una persecución hasta que llegamos como para Carretera Chapala. No sé para dónde me quería llevar este güey. Y, y antes yo iba en la parte de atrás. Entonces yo dije, no, o sea, vamos muy rápido, va a pasar algo, entonces... No tenía ni el cinturón de seguridad puesto porque no servía el de atrás. Entonces le ruego a, a esta persona que me deje pasar a, a de copiloto. Le dije, oye, déjame pasarme adelante. Y él, no, no, no te vas a pasar. Y yo, por favor, ni que vamos a tener un accidente. Y en cuanto me dejó pasarme adelante, este yo, bueno, no pasaron ni dos minutos y tuvimos un accidente este nos derrapamos así para abajo no no sé de esas rampitas que están así o sea son como los túneles no que, perdón, van para arriba entonces este nosotros caímos y, y ya y ya no recuerdo tanto no sé si me golpeé la cabeza o no eh, yo pues eh, vi mucho humo y dije no el carro se va a incendiar entonces este se me quedó el el cinturón eh, ¿Cómo se dice? Atorado, sí. Atorado y no me lo podía quitar y el otro ya se estaba queriendo ir. Entonces, no sé ni cómo le, hizo, le hice, que le dije, oye, ayúdame, mi cinturón está atorado y el güey me ayuda. Y yo, qué pedo, o sea, no, no entendía pues, este, este, porque me, me ayuda a quitarme el cinturón fácil, me hubiera dejado. Entonces, me, me, me ayudó a quitarme el cinturón y ya este, y él se baja, entonces yo me bajo atrás, o sea... Después de él, pues, y después dije mi teléfono y mi, y mi bolsa y todo. Entonces, yo, yo corrí por mi teléfono, pero la bolsa estaba al lado. Dije, no, chingue su madre. Entonces, agarré las cosas rápido y ya este, llegó como un vagabundo este, a preguntarnos que si estábamos bien y así, pero pues me dio miedo decirle que, güey, pues ayúdame o algo, pero pues yo no dije nada, pero como que esta persona se, se espantó y ya me quería llevar como por una alcantarilla, no no sé era algo super raro, no, no recuerdo pues estaba lloviendo. Este había como algo así por abajo, entonces creo que por él por ahí se fue, pero él me estaba jalando para, para irme con él. Entonces yo no, pues yo no accedí y pues él se fue, se fue corriendo y pues en cuanto pude recuerdo que que yo tenía unos tacones, este pues como de piquito, entonces con esos pude como que escalar y, y poder, este, salir de ahí, y yo me quito los, los, en cuanto puedo, me quito los tacones para correr ahí en la carretera, y pues yo ya no sabía, este, empecé a parar a los carros, así corriendo, y pues nadie se paraba, pero después ya dije, no, no voy a pedir ayuda, dije, no, me voy a salir, pues otro loco, este, y yo vi un oxo así, este, pero estaba un poquito más aleja, entonces dije, yo, ya no, yo no, tenía ni las fuerzas pues pues para correr. Yo ya había perdido a mi papá. Este ya eh, para ese entonces ya había pasado, ya es que la ubicación en tiempo real, pues tardó una hora. Entonces yo dije, no, pues ya se perdió la, la ubicación, entonces no sé qué hacer. Entonces dije voy a correr hacia el oxo, y yo recuerdo así en el pavimento que que habían así restos de vidrios y, y no me dolía al pisar. O sea, yo, yo pisaba arriba de ellos y corría. Y, y ya, ya no equiparía ningún carro hasta que veo la camioneta de mi papá. Entonces, así pero pasando súper rápido. Entonces yo corría atrás de, de la camioneta y, y ahí fue cuando se paró. Y pues se bajaron pues todos los amigos de mi papá. Entonces ahí yo pues... Pues caí en los brazos de mi papá, y ya no, no recuerdo nada, así pues me desmayé. Eh, estaba llena de sangre, entonces yo creo que esta persona, pues al momento de, de tener el accidente, eh, pues se pegó o algo y me embarró a mí de sangre, no sé. Eh, y bueno, entonces había mi papá marcado a la policía, la policía nunca llegó. Había marcado una ambulancia, la ambulancia nunca llegó y tuvieron que parar una que iba pasando, y en eso me llevaron a, a un hospital, no recuerdo cuál, pero yo ya estaba pues en la camilla ahí despierta, y pues bueno, ahí es cuando te pregunta la policía que qué pasó, me tocó una policía mujer, entonces, mmm, yo pensé que iba a ser como más de mi lado, este, o iba a ser más, eh, no sé, Tener más empatía. Ajá, tener más empatía conmigo. Entonces me dice, me ¿y estuviste tomando? ¿Y qué estabas haciendo ahí? Entonces me hizo sentir, pues, más mal. Le dije, no tenía ninguna gota de alcohol, lo estaba trabajando. Este, y, y conocías a esa persona y yo no, no la conocía en la vida, lo había visto. Entonces sí me hacían preguntas muy fuertes y, y casi, casi de que... Casi, casi echándome la culpa, es que ¿cómo te subiste a...? a un carro este diferente al que te marcaba y pues sí cometí el error pero no es justificación al que me trataran así y, pues sí eso fue más o menos todo lo que pasó oye y qué pasó con el muchacho pues lo que pasó este pues bueno yo voy a meter demanda después de todo eso voy a meter eh, la ese mismo día ese mismo día sin dormir, eh, no he en dos días, no me había bañado, yo estaba este, mal, no había comido nada. Eh, me voy, después de despertarme en la camilla del hospital, me va a meter eh, denuncia al Centro de Justicia para la Mujer. Y ahí es cuando pues, me empiezan a, a preguntar todo, que de detalles, todo, todo, este, para la carpeta. Entonces... Pues nos tardamos muchísimo este, en lo que les tenía que contar todo. Después me mandaron a ciencias forenses, este, como también había eyaculado en mi boca, este, y lo de acá, eh, de la ropa que me embarré el semen, pues tuve que dejar la ropa. Entonces no traía un pan, y sí, una sudadera. Eh, me mandan a ciencias forenses, pues muy incómodo, muy muy incómodo, pues porque pues te hacen las pruebas, entonces, pues yo no, no dormí en todo ese día, después eh, de ciencias forenses, me mandan este unos judiciales para checar las cámaras, este, de donde fue pues, todos eh, los actos que pasaron. Entonces, pues sí, estuvo un poquito complicado, sabía que estamos en la zona de providencia, pero no sabía ni por qué calle, ni eso, ni el otro. Entonces estuvimos checando cámara por cámara. Entonces, pues sí, fue lo, lo que pasó. Y, y ya, después llegué a mi casa, este pues estaba toda mi familia en, en, en el comedor, recuerdo. Y pues yo no tuve, me sentía yo apenada. Este, con lo que pasó, no, no sabía ni cómo ver a, a mis papás, no nada y, y recuerdo que no saludé a nadie en cuanto entré. Me metí a bañar y, y en cuanto me metí a bañar, pues lloro, o sea, lloré, lloré y, y recuerdo y olía a él. O sea, me daba asco, me, me sentía sucia, así, no, no sé ni cuánto este, tiempo me duró, me... me me recordaba su olor, o sea aunque ya no lo tuviera, lo, lo recordaba y me daba asco. Entonces, pues después de dos días, este pude dormir entre comillas y ya pues se metió la, la denuncia y todo, y después de dos años, ah, como al mes lo agarran, este lo, lo agarran, cometiendo también este, un mismo este crimen como el que cometió conmigo. Entonces, pues se lo llevan a prisión preventiva y ya pues me mandan a, a hablar este, para ver si era él. Entonces yo digo que sí y ya pues todo lo, lo de un proceso, ¿no? Eh, y ya, eh, después de dos años de luchar porque él no aceptaba eh, lo que había hecho, eh, algunas pruebas estaban, bueno, de la investigación faltaban. Entonces habían cosas que no coincidían, este, otras cosas que no. Entonces fue dos años de estar este, peleando, estar recordando pues lo que pasó. Estar yendo eh, todo el tiempo y, y que nos, nos digan qué ha hecho o qué ha dicho. Entonces ya hace tres semanas, dos semanas, no mucho, eh, me hablaron para que, bueno para que firmara una preventiva este, que es donde él acepta la culpabilidad y le disminuyen eh, los años de condena, yo al principio la verdad pues no, no quería este, porque no se me hacía eh, pues bien lo que estaba pasando, dije oye tantos años por luchar para que le den pues una pena mínima de años, dije no ¿cuánto le dieron? Seis años, dos meses. Seis años, dos meses, este, ya con la preventiva y al final pues dije ya, pues para qué seguir este, peleando. Y ya pues mmm, tiene cuatro carpetas atrás de investigación que, que ya después de la mía sigue la otra, entonces se le van a estar acumulando. Pero de todas las niñas que, que les hizo daño, solamente cuatro quisieron seguir con, con la investigación y entiendo perfectamente la situación sí es que no quisieron pelear porque yo muchas veces eh, bueno me contacté y ellas me contactaron este para llevar a, a cabo el caso de ellas pero muchas no quisieron seguir y solamente ellas se quedaron entonces pues se le va según eso acumular pues las penas pero cómo te contactaron las chavas estas todo esto pasó por este Instagram que fue donde por el video que hiciste por el video que hice Sí, la verdad que yo, pues, no lo quería hacer, pero ya cuando me enteré que habían más víctimas, entonces dije sí, o sea, me armé de valor porque al principio me da mucha pena. Dije, no manches, me, me sentía menos. Entonces, este, no sabía qué hacer y, y, pues, dije, oye, pues, digo, tengo estas herramientas para poder eh, difundir algo que a lo mejor, pues, puede ayudar a mucha gente, a muchas. Chicas, y, y pues me animé a hacerlo. Este, la verdad, que muchas cosas no las cuento con detalle de todo lo que pasó porque son muy fuertes. Entonces, ni en el video que, que hice hace dos años, ni aquí, porque son cosas muy, muy enfermas. Entonces, digo, no, no, no me gustaría, como que. Platicar eso y ya sos es muy fuerte, entonces... Pero sí eh, hice, pues, ese video, pues, para poder ayudar a, a más niñas. Sí, y de ahí salieron las chavas a decir a mí también. Sí. ¿Pero cómo, cómo sabían que estabas hablando de él? Si en el video no dijiste su nombre. ¿Cómo sabían? Porque ellas me mandaban fotos de la persona. Oye, es que usó lo mismo que te dijo o oh, con las palabras, eh, el modus operandis, con todo. Este eh, es él y me mandaban la foto. Entonces, sí, pero yo para eso no había subido ningún video hasta después de que este sujeto lo agarraron. Que fue como al mes. Yo lo. Al mes, sí, más o menos. Yo el video lo subí como en septiembre. Entonces, sí, primero esperé a que lo agarraran para ya después poder pues este publicar pues el video pero sí o sea yo no puse ni su nombre ni nada y solitas llegaban y me mandaban este, videos de que una amiga mía me mandó un video de que él afuera con el mismo carro este cuando la dejó en su casa eh, que después de también hacerle muchas cosas este pero pues por medio de Instagram. y eso Sí, eso muy fuerte porque yo dije: No, pues fui la única. Entonces, pues no, ahí te das cuenta que no. Este chavo estaba en tratas de blancas, cañón. El, el, eh, a mí me contaron, yo hice pues como una investigación por mi cuenta con, con lo que tenía en la mano. Yo en un cuadernito este, escribí todo y, y me contaron de que, pues un gay, de que no, pues él se prostituye en el 2014. En la zona rosa de, 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 de México, y, me hice, y, es, y, y ya me mandaban las fotos de, de esta persona, del lugar en donde trabajaba y todo eso, y que se prostituía en las calles, y así empezó. Y ya después empezó pues, con la trata de blancas, había, ya había secuestrado a niñas ahí en Ciudad de México, que las agarraba ahí por, por Instagram y. Oh, yo soy modelo, este. Quieres modelar para mi agencia y así las tenían encerradas. Y no, nada más es él. Son dos más que, que no han agarrado también. ¿El chavo qué edad tenía? El chavo, si no me equivoco, menos de 25 años. ¿Y tú tenías 19, yo no? Tenía 19. ¿Y se miraba de 25 o se miraba más joven? Sí, no, se, se veía, pues. Es, era un chavo, pues, de, de tez morena, mmm, no muy alto, entonces. ¿Y su aspecto? deben ver? ¿Cómo, su, ¿Su aspecto era de buen ver? O sea, ¿se miraba que era un chavo bien? O no, cada... o sea, pues no te imaginarías, pues, o sea, que, que te fuera a hacer eso, porque, pues sí, sí está vaciado, este, pues se veía que practicaba deporte, pero, pues por lo mismo que, que así jalaba a las chavas de que pues, para su agencia falsa, entonces, no, no o sea, te imaginarías O sea, no, no tuviste ningún motivo para desconfiar de él No, ninguno, y más porque me, me hizo entrar en confianza al principio De que, hoy no pasa nada, ya muchas veces se traba Uber con la plataforma Entonces, como dije, pues es que a mí también se me ha trabado Este, pues yo me confié, pues Pero de hecho, o sea, el sujeto este, es, se llama Alberto estaba dado de alta en Uber y, y no nada más para mi caso, sino para los casos eh, anteriores a los míos. Entonces, este pues se deslindan las manos, eh, súper, de que no, aquí no, y, y no, y no, y no era. Entonces, ese carro, el que tenía era rentado, entonces el que le rentaba el carro, pues hasta él nos dijo: y pues es que él está dado en, en, de alta en, en Uber. Entonces, sí, sí hubo muchas inconsistencias también, este, pero pues sí. ¿El vado tenía algún problema psicológico? ¿No sabes? Sí, este, pues te digo, o sea, el mismo modo de operandis con las mismas chavas como de la edad. Pero tenía esa actitud como muy... Eh, que te hablaba bonito y luego te hablaba feo. Sí, tenía como cambios de, de actitudes, o sea, casi, casi bipolaridad, pero extrema. No, 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 sé en sí que le hayan di diagnosticado. Este. Digo, como eso que te mencionó, que no, que yo te puedo pagar 30 mil pesos. Sí, no. Y luego, y luego o sea, asaltándote, o sea, como que no tiene Sí, sentido. no, eh, me platicaba cosas muy, muy raras y él y de esos mitómanos que se inventan historias de que, ay, sí, yo viajo y me, dice, me decía que era piloto y que ganaba pues bastante dinero. Entonces, este, pues sí, eran pues, historias que se creaban en su cabeza y, y de verdad tenía una cara de loco y se va a escuchar y te va a dar risa a lo mejor, pero de verdad yo en la gente puedo ver los ojos casi casi cuando tienes maldad. Entonces. No manches, en cuanto lo vi bien, yo dije: No manches, este es un demonio total. Se le veía la cara de loco maniático. No sé si se haya drogado o de verdad, este pues así siempre. No sé. Esta, esta última vez, pues que fue la audiencia, pues ya como todo es cibernético, pues no me tocó estar ahí mismo este, presente con él, pero mediante la cámara y pues sí lo ves y yo, yo sí seguía sintiendo. No miedo, porque ya no me da miedo. Más bien como... Ni siquiera coraje hacia él. O sea, digo, pues... Pues qué feo que una enfermedad psicológica o lo que tenga este, te lleva a hacer pues todo eso y... Pero pues lo bueno es que ya está pagando lo, lo que ha hecho y, y lo que le ha hecho a, a varias chavas. Porque siento que si a mí no me hubiera pues pasado sí me seguiría ahí y haciéndole más daño a, a pues a más chavas dices que cuatro sí le dieron seguimiento Solamente y las otras cuatro. que te buscaron como cuántas fueron más o menos ay pues unas veinte, más o menos ¿Veinte chavas sí 20 no y, o sea, y de las que se reportaron contigo de las uh. que se reportaron no y y fueron hasta más ¿eh? Este, no, y a mí me dio miedo Pues cuando me dicen que se está prostituyendo ahí en, en México y que después empiezan a tratar de blancas así. Entonces yo dije, no manches, no me haya pegado una enfermedad sexual. Entonces yo sí estaba muy asustada porque dije, no manches, si me pegó algo, pues qué voy a hacer. Ya eso ya no, pues se quita, ¿no? Bueno, depende de lo que sea. Pero no, gracias a, a Dios me fue a hacer pues... Eh, en dos ocasiones eh, prueba para el SIDA. Eh, se hace una, este, después de lo que pasó y ya después se hace otra a los seis meses. Entonces, pues, al momento de, de hacerme mis exámenes eh, ginecológicos y todo, eh, no tenía nada, ni un, ninguna infeccióncita así de X -zona, no nada, no tenía nada. Entonces dije, okay, vamos a esperar resultados para lo del SIDA y también salí negativa. Entonces si sí era un chavo que, que se cuidaba, pues sabía lo que hacía, pero pues se cuidaba. Entonces, pues sí, básicamente eso. ¿Y el chavo está aquí preso en Guadalajara? Sí, está preso aquí en Guadalajara, pues en la penal de aquí. Este, ¿El Puente Grande? O en Puente Grande, uh -huh. si no me equivoco, apenas hace tres semanas, este, lo mandaron para allá porque estuvo en prisión preventiva dos años. Entonces, este, esos dos años que tuvo de prisión preventiva no se cuentan, este, se cuentan desde que entra. Entonces son seis años más lo que se vaya a acumular con, con las demás carpetas. Dices tú que tenías comportamientos muy accesibles con él, como para darle confianza. Claro, sí. O sea, ¿De dónde aprendiste eso tú? El mantener esa calma y darle por su lado. Mm. Pues la verdad no sé, no, nunca lo había aplicado, este, pero como vi que era muy fácil como jugar con su mente y con lo que se crea, no sé ni, ni de dónde salió el que yo, yo se la siguiera. Este, pero sabía que sí, hacía algo más así como. Se les zafaba, entonces me... me podía... o sea, si te hubieras puesto histérica, ¿crees que te hubieras estado Sí, machín? no... O, o, a las demás la... mujeres, ¿qué, ¿qué les hizo aparte de hacerles eso? Pues las ha golpeado, la, las que se pusieron a la defensiva, las golpea una, le enterró las llaves de, de la casa así, abajo de los pechos. Entonces, si sí, era una persona muy agresiva, entonces también yo tengo de que no se puede comparar la, la fuerza de un hombre con la de una mujer. Entonces eh, yo dije Voy a acceder a todo lo que me diga Al principio pues quería ver Pues sí, sus comportamientos Qué es lo que hacía Porque me sacaba mucho de onda Entonces yo traté de seguirle Todo lo que me decía De que ah, sí, te doy 30 mil por coger y, Ay sí, pues después y Por dentro yo bueno, Buscabas una chancita de que me Voy a llegar a la tienda para Ajá, ah, para, para yo así. poderme ir Sí, no Si sí, sí, tienes consciente eso de que en lo que este hoy se para tantito, salgo. Sí, no, estaba viendo qué es lo que, lo que podía hacer si golpearlo o no, no sé eh, la manera de defenderme, pero de poderme salir así, pues no, estaba encerrada en, en un carro, entonces, y que no me podía ni escuchar ni ver. Entonces, sí, tuve que ser muy, pues, muy inteligente en ese sentido y, y, y tener calma, porque. Yo, pues, te digo, al final, pues, sí me desmayé, pero en todo ese lapso de tiempo yo ya estaba sin fuerzas, este, para desmayarme y, y me mantuve, pues, fuerte y, y, y yo dije, no va a pasar nada, o sea, voy a salir de aquí y, y, y ya llegó mi papá, o sea, me, me daba yo ánimos para, para, pues, no darme por vencido, o sea, te digo, yo, este, corrí ahí por los vidrios de la carretera, o sea, me, o sea... Ya después me dolió, pero en el momento pues ni duele, o sea que te estás enterrando, eso es todo por, por sobrevivir. Y ahorita que estás consciente de todo eso y que recuerdas perfectamente cómo pasó y lo que me mencionas que no puedes decir, ¿hay, hay algo que te arrepientes que, que dices, ay, hubiera hecho esto? El, el trabajar, <laughs> ahí es el, el trabajar, y eh, mis papás siempre me dicen es que no. Sí, eres muy inteligente, vete a otro lado. No, pero pues ahí, ahí sí no creo que tengas la culpa. O sea, sí. yo me refería al momento en que esta persona ya te tiene en sus manos. De que no, pues tú, no, subirme carro, no subirme al carro. No y, subirme y al carro y ya estando ahí, pues no sé. este Creo que no me arrepiento como de nada porque no tendré, no tenía este las herramientas para poder defenderme. Si hubiera luchado contra él, o sea, imagínate, se mete algo y los golpes que le meto o así, no lo siente. O lo, lo orco con el cinturón o le pego, no sé, no sé cómo hubiera reaccionado. En esa situación, ¿tú crees que hubiera sido buena idea haber tenido un arma blanca? Sí, sí, claro, y a todas las niñas les recomiendo... ¿Cómo qué les recomiendas? El gas pimienta, este, con ese no, no ocupas, este, sacarle sangre ni no nada. No. Todo el momento estuviste atrás, ¿no? Todo el momento. Y él enfrente. El enfrente. Desde el momento que, uh, bueno, las chavas, ¿no? Vean algo sospechoso, que salgan a gas pimienta y se lo echen. Sí, algo sí, así, ¿no? sí, claro, ¿no? Y, y se lo echas y, y lo golpeas, pero ya tienes la herramienta. Entonces, sí, a todas las niñas les recomiendo que que siempre salgan con, con algún gas pimienta o alguna herramienta de defensa personal que tengan comunicación con las personas con las que estuvieron, no sé, si estuviste con tu mamá y ya te vas a ir a otro lado, pues avísale. Eh, mandar ubicaciones en tiempos reales. O sea, oye, llego en tanto. Yo desde lo que me pasó, yo siempre estoy precavida en cuanto me subo al carro. Eh, oye, no, yo no vivo con mis papás, pero, oye, papá, este voy a ir a tal lado. Eh, yo tengo muy buena comunicación con todos y y de verdad, o sea, se va a escuchar muy piqui, pero, pero yo salgo y a tres, cuatro personas les mando mi ubicación en tiempo real o saben dónde estoy. Entonces eso a mí me deja más tranquila porque sí es difícil porque pues tienes que salir al mundo. Yo, yo dejé de salir, ay, no sé cuánto tiempo. Yo creo que unos seis meses más o menos de la casa. Si no, me, no, no me salía ni al Oxxo, a la tiendita de la esquina, ah, no hacía nada. Aparte de que caí en una depresión muy fuerte, este, me daba miedo. O sea, yo salía y si iba a los tacos de la vuelta, y yo no sentía, tenía delirios de persecución. Los primeros meses no pude dormir. Yo yo sentía que entraba a mi casa. Entonces, este, pues te tienes que armar de valor eh, para situaciones así. También en cuanto, bueno, después de los seis meses que no salí, y mis amigos me empiezan de que, ay, Osiris, vamos a, a una fiesta, así yo, ¿no? Y mis papás me animan de que, ay, ve, no pasa nada, estamos aquí alerta. No, pues, bien feo porque, pues, me perdían el alcohol. Yo salía y, y me invitaban y, y era un momento en donde, pues, tanto alcohol, yo ya no recordaba nada. Y, y bueno, pues, recuerdo que, pues, me ponía bien padre, decía no mames, es que me pasó esto y me pasó el otro, entonces me ponía bien malita, entonces hubo un tiempo en donde sí, pues me perdí, pues fue en, en el alcohol, este, en las fiestas, o sea, fue, fue una etapa muy oscura para mí, que no, que ahorita me siento orgullosa de, de lo que estoy haciendo y, y de la persona que soy, este, claro, con ayuda de, pues de mi, de mi familia, en ese entonces yo tenía un novio que me estuvo acompañando, pues en todo este proceso, que, que le agradezco mucho, este, porque él me ayudó. Y porque yo con él no fue ni tener relaciones sexuales, ni, te, ni estar en un cuarto con él, aunque ya lleváramos tiempo juntos, no no podía. Y entonces, él me ayudó mucho, este, y también mi familia, pues fueron un complemento. Al principio... Pues te niegas este, a llorar, eh, eh, decirles a tus papás pues cómo te sientes, porque pues en algún momento ellos se sienten culpable de, de lo que te pasa, de lo que te sucede. Entonces yo trataba como, siempre como que traté de tener calma y, y no es mentira que yo creo que casi un año y medio pues viví pues inconscientemente, no estaba consciente de las cosas que hacía. No me caía el 20% de lo que me había pasado. Entonces, ya después de mucho tiempo, o sea, no es broma, año. O sea, bueno, no años, pero un año y medio. Dije, güey, Osiris, ¿te pasó esto? O sea, ya no eres la persona que eras antes. Entonces, siento feo porque mucho tiempo viví pues perdida. Este, ven, haciéndole pensar a todos que estaba bien cuando en realidad pues estaba muy muy mal en redes sociales claro como todo este recibí muchas ofensas de, de esta situación pero más que las ofensas hubo muchas personas que que me apoyaron hubieron chavas que pasaron lo mismo que tú sí sí no yo yo dije ay nomás a mí me pasó ay dios mío y esto Oye, a, no nada más a chavas, a, a hombres también les pasa. O también a niños chiquitos que digo, ¡oye, no manches! Este, son niños que no pueden ni hablar ni decir qué es lo que, lo que les ha les ha pasado. Entonces, pues yo me yo me encerré pues en mi mundo, pero pues sí hacía creer que pues todo estaba bien cuando en realidad pues estaba muy mal y necesitaba ayuda. Y también pues para cubrir pues todo el dolor, o sea, en cuanto me pasó eso, yo empecé a sacar, dije, deja, saco una ley y, y no mames, no le va a pasar a nadie más lo que a mí me pasó. Y, y pues sí, este, junto con mi grupo de abogados, que, que es el despacho Rincón Mayorga Román, este, ellos me ayudaron a sacar una ley que se llama la ley Osiris. Mm, en donde básicamente se aplica el artículo 22, que viene siendo la extinción de la ley de extinción de dominio, en donde cualquier bien involucrado en el acto ilícito, este, se le da a, a la víctima como compensación. Esto quiere decir que, bueno, esto es para que eh, la persona que vaya a cometer cualquier Acto ilícito, este, se la piense dos veces porque, pues, está en juego su patrimonio, entonces, pues, sí, es básicamente eso lo que consiste, se, aquí, pues, fue aprobado, ahorita está en la Cámara de Diputados allá en México y, pues, seguimos esperando. Oye, y cuando las chavas te hablaban y te decían que pasaron lo mismo que tú, ¿qué consejo les dabas o qué consejo también les puedes dar a las personas que están escuchando que pasaron por algo así? Ay Dios, pues nosotros no tenemos la culpa de la gente loca que, que enferma. anda por ahí, ajá, enferma. enferma, violadora, exacto, no tenemos la culpa y, y si es que te llegó a pasar algo, porque créeme que a muchas chavas les ha pasado, yo creo que de 10, 8, sí, entonces, este, que no pasa nada, o sea, que sigas con tu vida que no vales ni más ni menos y, y, y que luches, que no te ex, eh, estanques y si necesitas ayuda, pídela. Muchas personas eh, víctimas de violaciones, eh, mujeres, se han suicidado, entonces no, no, no tengan esos pues, pensamientos. No, no que no los tengan, pero no, no, lo, no lo hagan. Entonces cuando necesiten ayuda, pídenla. Yo no la pedí y después de mucho tiempo pues se ve mmm, reflejado este todo el mal que tienes entonces háblalo eh, a, con alguien de confianza y pues para que no te vaya a pasar y evitar pues esto como te digo siempre estar alertas este en todo momento y, y, y ya. mencionaste algo ahorita que me dejó pensando Dijiste que de 10 chavas, 8 han pasado por algo así, pero pues por alguna razón no lo dicen. Yo yo pienso que la cosa empieza desde que estás con un chavo en una fiesta y que el vato, eh, métete bien, métete al cuarto, entra uh -huh. en el cuarto, ándale, nomás, nomás un beso ya. Y que están forcejeando el, el beso, ¿no? Claro. Yo pienso que, que desde ahí ya, ya empieza a como un poquito rojo, ¿no? Y muchas chavas como que lo ignoran y o muchas veces... Ay, hombre, está borracho, déjalo. Y yo pienso que si no les ponen un alto en ese momento y no exponen que, que el chavo tuvo ese comportamiento con ella, el vato poco a poco va eh, escalando, escalando hasta que lo llega a hacer. Ese es mi punto de vista. Yo, yo siempre lo he pensado así que. No. Que yo pues chicas, no lo dejan pasar porque como dices tú, es. Un yo jo... pienso que desde ahí que lo hagas público para que el güey agarre el pedo. Ay, cabrón. Sí. No, son focos rojos y tú hombre si lo has hecho, vida, o sea, sí, claro, o sea las como dices tú, los focos rojos, hay que saber poner límites, mujeres, y, y decir no. O sea, no pasa nada que digas no, no, y si no quieres es no. Y tú, hombre, si lo estás haciendo o lo has llegado a hacer, eh, sí, porque piensas aguas, que, eh, aguas. Porque es que uno piensa, ay, se, se está haciendo al rogar. No, o también al chavo que se le haga normal, que ya varias veces le haya pasado que, ay, no, 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 no. Y él piensa que es normal porque se han, en o, o sea, aunque la chava no haya querido y lo hace, entonces el güey a lo mejor ya se le hace normal y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Ya cuando la, la, mujer te dice oye no, o sea, es no, y no, y no, y, ¿Y no. Respetar? Y respetar. Y, y respetar a lo mejor, como dices tu, imagínate en una fiesta y que los tragos de copa, o sea, que esté media borrachilla, y ya no pueda ni con su alma, oye, no. Entonces no te aproveches, porque también ahí los amigos, este, pues no son amigos entonces ahí, ahí te das cuenta de, de, de mucho Ok. oye y ahorita cómo te sientes ahorita me siento bien me siento eh, feliz digo este fueron años de dos años de mucho aprendizaje mmm, en donde yo quiero seguir con mi vida entonces tengo muchos planes eh, Gracias a esto eh, soy una persona muy fuerte. Eh, soy más centrada en lo que quiero. Entonces me siento muy bien, estoy muy contenta. Este, tengo eh, pues muchos sueños por cumplir, claro. Este. Así me siento, así me siento feliz, feliz porque sí fueron años muy feos, de verdad. ¿Y con tu carrera de modelo sigues o? No, ya no, ya no sigo de ah, modelo. dedicando a eh, bienes raíces, ¿no? Sí, me dedico a bienes raíces para cuando gustes. Ah, ¿y qué? qué? ¿Qué haces, este? que vendes departamentos? Vendo departamentos, cualquier propiedad, este, aquí en Guadalajara o donde quieran, la puedo promover. Entonces me gusta mucho, pues, lo que estoy haciendo, este cuando gusten, cuando gusten, ya saben. Ah, ¿no? Pues aprovechando, raza. Ahí. Sí, claro, y también quiero subir contenido, digo, veo ahí todos tus videos. Guau, ah. wow, la neta, están muy chidos. No, sí, no, y pues a ti muchas gracias por haber aceptado el, el, el podcast, ¿verdad? No, gracias a, que, a ti nos por... Que nos compartiste esto, pues, con la gente, ¿no? Que es pues, muy personal tuyo, pero que es, sí, decidiste, claro. eh, pues hablarlo, ¿no? Para que las demás chavas sepan y que ya dimensionen. Ay, güey, ya lo contó ella. Lo contó con santo y seña cómo fue exactamente para hay cabrón, por si me pasa algo, ah, era como la del video, sí, el chavo claro. muy, 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 este, bipolar o muy esto, y ah, las banderitas. Sí, claro, sí, no, gracias a ti también por, por, por esta invitación en donde también tengas presente que, que estos temas son importantes de, de hablar y que cualquiera este, lo, lo tiene que conocer, yo esta historia la cuento pues para ayudar a más personas, este, como dices tú, a estar alertas, y, y, pues, sí, o sea, que estén despiertos, que no vienen inconscientemente, que estén todo el tiempo, pues, viendo qué sucede a su alrededor. Está chido hablar de diferentes temas, pero también de lo que está pasando ahorita, y más en México, y no más en México, pero sí tenemos un, un alto nivel de, de, de ma bueno, machismo, no sé cómo se le podría decir, este, aquí en México, entonces, está... Padre, hablar de, de estos temas que son muy importantes. No, pues ahora sí que. Pues muchas gracias y. Y pues bueno, estamos ahí. Voy a dejar tu Instagram para que la gente que vaya, si les interesa una propiedad o algo, ¿no? Ah, sí, ¿no? Claro. Y y, también... Pero trabajas por esa zona, ¿no? Dices tú. Sí, ¿no? pues. La, la zona. ¿Estamos en. ¿Aquí dónde es? Eh, es la zona real eh, de, de Guadalajara. Ajá. Lo que viene siendo. ¿Es la... Zapopan aquí, no? Zapopan. Zapopan. Ajá. Estamos eh... a un lado de Plaza Andares. Ajá. Sí, en Puerta de Hierro, este, sí, me dedico a toda esta zona, pero también eh, en todo, en todo, en todo, aquí es conocer todo este ramo, entonces para cuando gusten también voy a estar ahí, este, como dices tú, eh, ayudando a las mujeres, que ese es como mi... O sea, si de repente alguien que escuchó este podcast se si, si, si quiere poner en contacto contigo, o sea, si, si la atiendes a la chava. Sí, claro, para poder orientarlas, este, que sepan qué hacer. Entonces sí, sí todo, todo, todo. No, bueno, no, pues muy bien. Y bueno, mi gente, pues ya lo saben. Este, bueno, Osiris. Este, muchas gracias. Y bueno, mi gente, pues ahí les dejo su Instagram si quieren ir a seguirla. Este, dejen su like a este video. Compartan si lo ven en TikTok, pues ahí también. Este, compartan los clips. Y bueno, mi gente, nos vemos. Adiós.